Caballeros medievales, episodio 2. La historia de los caballeros es la historia de las armaduras. Varias armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI se reúnen en el Museo de Historia de Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras vio jamás blandir una espada con violencia, ni siquiera probablemente una justa. Eran armaduras de exhibición para las grandes ocasiones. La malla marcó los comienzos de la armadura de los caballeros y se usaba con fines bélicos tanto en guerra como en paz. Su elaboración era minuciosa. Los eslabones se remachaban uno a uno y formaban un apretado tejido. Para el caballero del siglo XIII, esta era la base de su protección contra espadas, flechas y lanzas. Un siglo más tarde se habían añadido algunas piezas de la armadura de placas a esta vestimenta básica de malla para proteger las piernas, las manos y el pecho. A finales del siglo XIV ya era técnicamente posible hacer una armadura completa de placas, de forma que el escudo sobraba. Una imagen totalmente distinta de la que nos ofrece la efigie de William Marshall en su tumba de la iglesia del Temple de Londres, y un gran avance en movilidad y seguridad. La cota de malla de los siglos XI al XIII daba menos posibilidades que la más tardía de placas, que iba atada con correas a las piernas de forma que otorgaba al caballero un aspecto articulado parecido al de un insecto y le permitía moverse libremente. Además, esta armadura eliminaba el peso, que en vez de recaer sobre los hombros, se distribuía por todo el cuerpo. Así que esta armadura era menos incómoda. La única pieza molesta era el casco, y en todos los periodos, el caballero se lo quitaba a la menor oportunidad. Con el tiempo, los yelmos se hacían cada vez más pesados y eliminaban muchísima visibilidad. Este es un yelmo inglés para las justas de alrededor de 1415. Era imposible ver nada a no ser el mismísimo frente inclinando la cabeza. Un yelmo de guerra de 1400 con visera y una pequeña ranura para ver. Un yelmo italiano de 1510 con agujeros para respirar. Las armaduras que se hacían en la Edad Media continúan haciéndose igual hoy en día, a mano, golpeando y modelando el hierro a altas temperaturas. Esto acabará siendo un yelmo que constará de tres piezas de metal que se han alisado con el martillo. Todas estas piezas tenían distintas utilidades para los franceses, como esta pieza. Es una sección de un yelmo para salir a hacer incursiones de diseño francés. La vamos a poner en agua para que se endurezca. Los chicos han golpeado antes la plancha para dejarla en un calibre 16. Aquí está el yelmo que se pone en la cabeza. Todo se pule y ya está listo. Una hermosa pieza de metal. Y esta es la visera. Tiene una, dos, tres piezas de metal. Todas se moldean y se unen para formar el casco. Y como puede ver, está muy bien forrado y resulta cómodo para el que lo lleva. El forro de este yelmo fue hecho en 1484 en Innsbruck, en Austria, uno de los mayores centros manufactureros de armas. Otro importante centro era Milán, en Italia, donde fue hecho este yelmo de tres piezas en 1490. Muchos yelmos se pintaban. Este curioso ejemplar fue hecho en Nuremberg, en Alemania, en 1500. La pieza del cuello y la principal están perfectamente ensambladas en este yelmo alemán tardío, bellamente decorado en la visera y la corona. Este hermoso yelmo con forro extraíble fue hecho en 1511 para el emperador Maximiliano I. Hacia 1550, los yelmos adquirieron viseras decorativas e intercambiables. Este yelmo alemán con forma de cabeza de águila era la versión de los desfiles. Las armaduras se mandaban a hacer a medida, se compraban o simplemente se conseguían en las batallas y los torneos. También podían encargarse para una ocasión especial, como demuestran estas magníficas armaduras de la colección de la Armería de Graz, en Austria.
En el centro, la obra maestra del arte de un armero. Confeccionada en Innsbruck en el siglo XVI, totalmente repujada con adornos de hojas y un efecto final parecido al de un bordado de plata sobre terciopelo negro. Piensa en lo que podía costar una armadura como estas, que simbolizaba un estatus. En términos modernos, se puede comparar al valor de un avión privado. ¿Cuántos contemporáneos suyos tienen un avión aparcado fuera de casa, listo para despegar en cualquier momento? Era un símbolo de estatus muy importante. En ese sentido, el caballero medieval era tan humano como usted o como yo. Pero los caballeros no eran los únicos que llevaban armadura. Sus caballos también tenían una propia. Este ejemplar para las ceremonias fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Existen muchos mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran gigantes y que sus armaduras eran tan pesadas que tenían que ser erguidos por un cabrestante. No son más que tonterías, porque, por ejemplo, alguien excepcionalmente alto como Eduardo I, conocido como Piernas Largas, era capaz de montar en el caballo como si nada. Y hay también una historia famosa de un modelo de virtud caballeresca, un tal Marshal Busico, que fue capturado en Agincourt y que era capaz de saltar a lomos del caballo con la armadura completa y aún ponerse a hacer piruetas a lomos del animal, porque estaba en forma, y era un hombre fuerte, y la armadura simplemente no era todo lo pesada que se dice. Los caballeros de este grupo, guardado en el Museo de Viena, son tan altos como la cabeza del caballo. A la izquierda está la armadura de Maximiliano I de 1480. Las colecciones de armaduras que hay repartidas por todo el mundo, ya sean privadas o públicas, son un vívido recuerdo de la época medieval y también una forma de aprender. Creo que lo más importante de una colección de armaduras como esta es que no está muerta. Las armaduras no son algo ajeno a las vidas de los hombres y las mujeres. No existen de forma aislada. Hay mucha gente que piensa que las armaduras solo las llevaban los caballeros en la batalla y que, por lo tanto, estaban diseñadas exclusivamente para la guerra y para matar. Y esto no es así. La armadura es, después de todo, un conjunto de prendas, un traje, y por lo tanto está sujeta a las modas y a los cambios dictados por la moda, igual que la ropa. Y por consiguiente, cuando se camina por una colección como esta, se está contemplando el armario de una persona. En el siglo XV, finales del siglo XV, la moda del calzado eran los zapatos terminados en punta. Todos los zapatos de piel terminaban en punta, y por lo tanto los escarpes de la armadura acababan en punta. Era una moda. Aquello no tenía nada que ver con las necesidades militares. Era solo pura moda. Unas décadas más tarde, a comienzos del siglo XVI, en las décadas de 1520 y 1530, la moda había cambiado. Ahora se llevaban los zapatos de punta ancha y cuadrada. Si se te ocurría salir a la calle de cualquier ciudad alemana o italiana con zapatos puntiagudos, todo el mundo se reiría de ti. Ya no estaban de moda. Todo lo marcaba la moda. Y más tarde, en 1570, 1580, la moda del calzado se parece a la del siglo XX. Una forma totalmente normal y estándar. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo, el resto del cuerpo parece haberse vuelto loco con el faldar puntiagudo y las escarcelas abombadas de la época isabelina. De nuevo, nada que ver con las cualidades defensivas de la armadura. Se trata simplemente de moda. Hacia el final de la era de las armaduras, mucho después de que su valor como protección en la guerra hubiese sido superado, se llegó al punto de tratar de imitar la ropa hecha de tela normal. Las mangas y túnicas abultadas y las exageradas protecciones genitales ocupan un lugar en esta colección junto a otros trajes que representaban lo último en diseño y en color. Otras armaduras eran hechas para los desfiles de carnaval, cuando los campesinos y los burgueses podían dedicar el tiempo a organizar las celebraciones para los nobles, que llevaban máscaras tanto cómicas como grotescas.
Había incluso armaduras para niños, que en unas pocas semanas les quedarían pequeñas. Estas armaduras estaban hechas exclusivamente para exhibirse. No tenían nada que ver con el concepto original de la armadura. Estas armaduras de origen alemán de comienzos del Renacimiento